La calidad educativa de los alumnos. Quiero agradecer a la Escuela de Educación Especial que nos brindó espacio y pudimos trabajar con mucho compañerismo, con mucho sentimiento de pertenencia. Solamente quienes estuvimos sabemos el sacrificio que nos tocó. Muchas gracias. Alegres y felices de que nuestra querida escuela número uno, Bernardino Rivadavia, vuelva a abrir las puertas. La verdad, nos llena de alegría, nos llena de emoción saber que estas paredes vuelven a tener los niños adentro como alguna vez estuvimos nosotros. Se nos llena de recuerdos cada vez que entramos acá. Esas directoras, este Rizzo, la señora de la Daga, y yo podría nombrar mis maestras, Titi Banfi, la señora de Crica, Matolini, Pocha Parabue, Alicia Bielsa, que creo que gracias a Dios todavía está viva, es una de las que todavía está presente, Lidia Fossati, esas maestras que nos formaron y nos educaron y nos dieron las primeras herramientas para poder seguir adelante. Así que, como grupo de egresados de esta escuela, agradecidos a todos los que de alguna forma u otra hicieron posible que se reabriera la escuela, desde las decisiones políticas, presupuestarias, de los obreros que trabajaron en el lugar, a todos muchísimas gracias. Nos sentimos parte de esta inauguración, gracias por habernos invitado. La verdad que es muy emocionante, muy gratificante, creo que es un día de que no nos vamos a olvidar, sobre todo este cuerpo de consejeros que estamos en el Consejo Escolar. Creo que también el Intendente tampoco se va a olvidar de este gran día para nosotros. Como recién lo dijo la directora, emocionada, todo lo que pasamos, y sí, cada uno desde su lugar, la verdad que atravesó serias dificultades para que llegue este día. Pero primeramente, la verdad que a los que tenemos que agradecer, en primer término, permítanme y no se ofenda el resto que también voy a agradecer, pero primero tenemos que agradecer a las familias de cada uno de estos chicos que están acá hoy, porque la verdad que ellos tuvieron que acomodarse y adaptarse a esta situación de no poder llevar a sus hijos a este edificio, tener que trasladarlos a otros con todo lo que implicó el tema del traslado, del alejamiento. Y la verdad que son a los primeros que tenemos que agradecer el que hayan sostenido en este tiempo que sus hijos continúen en la EP1 en otro edificio. Esperemos recuperar alguno que tal vez se haya ido, pero que vuelva, y estoy segura que hoy empieza una nueva etapa en esta escuela y que seguramente en las condiciones que está, vamos a albergar a muchos chicos más. También a la comunidad educativa, que por supuesto también junto con las familias, como bien lo dijo Marcela, tuvieron que atravesar días difíciles, días de construcción, días de remodelamiento, días de traslados, días de complicaciones, pero bueno, todo esto que ha pasado hoy tiene un premio muy importante.
Y por supuesto, no me cabe más que agradecer también a, como también lo dijo Daniel Bartora, que para nosotros también es sumamente gratificante que hoy un grupo de exalumnos de esta escuela esté acá acompañándonos. Pero como lo dijo Daniel, la decisión política del intendente de que después de estas idas y venidas que teníamos con la empresa que estaba realizando los baños, que por sí quedaron bellísimos, planta alta, planta baja, la cocina, y que después nos surge este tema de la estructura y que esto de los proyectos que iban y venían y no nos podíamos poner de acuerdo. Y por suerte, siempre teniendo el apoyo desde el primer día, el Consejo Escolar, desde el municipio, desde el intendente, esta decisión política de hablar con el ministro y poner manos a la obra en esto. Hoy, para finalizar, no queda más que agradecer a cada uno de los proveedores que trabajaron incansablemente, sobre todo estos últimos días, para que hoy volvamos a clase. A la Escuela 501 por albergarnos durante este año. A cada uno de los secretarios y directores del municipio que también apoyaron a esta escuela e hicieron cada uno de su área posible este día de hoy. Así que yo estoy sumamente feliz de este cuerpo de consejeros valioso que tengo, es el sostén mío de todos los días y es el gran apoyo que tengo. Y por último, nada más que decirles que esto recién empieza, que empieza esta nueva etapa de la Escuela 1 y que seguramente los docentes, los auxiliares, perdón, casi me olvido de reconocer a cada uno de los auxiliares que convocamos y que vinieron estos días atrás para poner en condiciones la escuela también. A la gente de la cuadrilla de mantenimiento que también estuvo con el tema del patio. Y bueno, nada más que decirles que buen comienzo, que esto no termina acá, que vamos a seguir aportando esta escuela porque es un lugar emblemático de Bragado y que la verdad que desde hace años no tenía ese mantenimiento, por eso llegamos a esto y vamos por más. Seguimos apostando a que esta Escuela 1 sea la Escuela 1 que todos queremos. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, fantástico. Bueno, la emoción muchas veces se ve reflejada en lo que uno ha vivido durante mucho tiempo y se expresa de distintas formas. A mí en lo personal, cuando se tienen que tomar decisiones duras, difíciles en estos días, siempre uno tiene la obligación de dar explicaciones. Siempre. Y yo quiero comenzar al revés de lo que habitualmente ocurre. Quiero empezar agradeciendo. Primero, a los chicos que fueron sacados de su hábitat habitual y trasladarse a otro lugar, con lo que implica desprenderse de su casa propia. A todos los padres, las familias que están aquí, que muchos de ellos vinieron a verme un día muy preocupados por el no avance de las obras del escuela. Por supuesto que a toda la comunidad educativa, a toda la que contiene este mítico edificio escolar. Por supuesto el Consejo Escolar, con sus consejeros y sus profesionales que desde el día 1 empezaron a deambular por las oficinas de la provincia para recuperar esta escuela. Y por supuesto también a nuestro equipo de la municipalidad que colaboró, a la empresa y a sus trabajadores que se pusieron también el inconveniente al hombro, porque quiero decir que cuando todo el mundo conspira para que las cosas salen bien, efectivamente salen bien. Y aquí, este edificio, esta construcción, esta reparación tiene un plus,
Y el plus es que cada uno de los que intervinieron aquí fueron contestes de la situación que se vivía. Cuando nos revela, a mí en lo personal y a mi equipo, nos revela la impericia y la inoperancia, nos revela. Por ese motivo, una escuela que tenía presupuesto provincial, una sola obra que nosotros pretendíamos hacerla por el importe y los recursos que llevaba adelante, hicimos un convenio con la Dirección General de Escuelas, y por distintas razones vimos que no avanzaba. Bueno, finalmente tomé la decisión junto con el Consejo Escolar de hablar con el ministro y decirle que nosotros no podíamos seguir teniendo esta situación, que los chicos iban, venían, los papás tenían que estar esperando allí, y la verdad que era un esfuerzo para todos. Y bueno, y el ministro me escuchó y finalmente resolvimos el contrato con la empresa que estaba trabajando aquí en el mes de mayo, junio creo que fue, ahora, una obra que estaba desde el mes de agosto del año pasado. Y entonces pasó esto, en 3 meses, un poco más, hoy estamos reinaugurando, por decirlo de alguna manera, devolviéndole a los chicos, a las familias, a los docentes, su lugar de trabajo. Porque esa es nuestra misión como dirigente, como funcionarios públicos. Dijimos en el primer día que cada recurso del fondo educativo iba a venir a infraestructura, a logística, a capacitación. Eso se hizo. Esta obra, que estaba fuera de nuestro presupuesto, lleva hasta el momento 1.700.000 pesos. Y hay que seguir porque la estructura quedó muy bien armada y la escuela va a estar trabajando con todas sus capacidades, pero falta, hay que pintar el otro patio. Hay que intervenir en los salones, los calefactores, lo demás está todo listo. Esa misión que les decía que tenemos nos lleva a la tarea de todos los días. Y se han invertido desde el Fondo Educativo desde el año 2016, interviniendo en más de 55 escuelas, desde el Fondo Educativo más de 113 millones de pesos y 10 millones de pesos desde el Consejo Escolar. Todo, y eso es infraestructura, capacitación, logística, programas especiales, todo lo que tiene que ver con la educación. Esa es nuestra tarea. Por lo tanto, como digo, la responsabilidad del Estado de resolver las situaciones que en principio se planifican y después no salen como tienen que salir, hay que revertirlas con decisiones. Quiero felicitar a la directora y a todo su grupo de trabajo por este aguante que se ha tenido con todas las dificultades que eso genera. Y sobre todo, el orgullo y la alegría de saber que como debe ser, el Estado saldrá otra deuda. Muchas gracias.